Un cementerio clandestino en Sucre va a ser trasladado y estamos hablando de que en este cementerio se encuentran los restos de 200 personas, son 200 restos que están enterrados en este lugar. Todo aquello va a ser trasladado. ¿Qué hay que trasladar? ¿Qué hay que sacar o hay que poner a la puerta? No me han dicho nada, pero yo no sé tampoco, pues la reunión no estoy al tanto. Este cementerio está ubicado justo a la espalda del hospital de tercer nivel que se está terminando de construir, y tengo entendido que por las acreditaciones que necesita este hospital como tercer nivel no puede haber un cementerio al lado suyo. Y los restos de más de 2.000 personas que fueron enterradas en este cementerio serán trasladados en las próximas semanas en un operativo inédito, nunca antes visto en la ciudad de Sucre. Está en el distrito 6, en la zona de Aruni. El lugar cuenta con todas las condiciones según normativa para cementerios. Y ya se han hecho las notificaciones correspondientes a las familias. Se ha dado un plazo para que ellos puedan apersonarse. No, pues no sabemos la realidad, pues, como dice ahí en la puerta privada, dice ahí, no sé, pues, qué convenios habrán hecho, ¿no? No sé, pues eso, yo no sé, yo también, mi familia de mí en campo vive, pues, yo tengo, mi señora está, hace 5 años lleva a ser casa.